¡Hey! ¿Cómo estás, mi querido Quique? ¿Qué onda ese? ¿Cómo anda? ¿Cómo te tiene la chingada? ¿Cómo es, ¿Cómo estás? compañeros, compañeras? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y los que no nos están viendo y nos van a ver después? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, mi querido Vato, ¿cómo estás, mi querido Quiquecito? Un saludo para toda la gente que nos ve en vivo y la gente que nos va a ver en diferido. Estamos aquí, como todos los martes, para hablar de lo que más nos gusta, que es el cine, y hemos elegido una súper película hoy, Sangre por Sangre, una película que se ha vuelto un icono, sobre todo latino, y de la que vamos a ahondar y vamos a desenredar toda esa madeja de curiosidades, de Easter egg, de todo lo que tiene esta película dentro de sí. Pero bueno, antes de comenzar, mi querido Quique, quiero cumplir con nuestros auspiciadores, así que vamos y corre video. Cierra todo. Cierra todo, todo. Tiene Enro disfrutando este super sándwich de chola que está increíble, espectacular. Así que les aconsejo que vengan porque acá tienen los mejores enrollados y sándwiches de todo Cochabamba. Enro siempre apoyando a nuestro programa Nos Gusta el Cine. Vengan a Enro, no se lo pierdan. Así como lo vieron mis queridos amigos, si quieren probar los mejores sándwiches de todo Cochabamba, tienen que hacerlo en Enrol, sándwich de pavita, enrollado, sándwich de chola, de chorizo, espectaculares. Los mejores sándwiches criollos los encuentras solamente en Enrol, que queda ubicado en Hermógenes Cejas, número 1209 y Melchor Urquidi. Puedes hacer tus pedidos al 727-00050 o al 4429-053. No te quedes sin probarlo porque están de locura. Los mejores sándwiches criollos. Si no le haces caso a Cristian, hazle caso a un gordo que sabe de comida. No en vano investiga. Así que ahí está. Tienes que ir a las Hermógenes Cejas 1209 y los pedidos 727-00050. Pídelos 727-00050. para delivery, Sí. cómetelos ahí, la mejor zona de Cochabamba, una atención espectacular, delicioso a más no poder. Y vamos, ¿por qué no? Haz tu pedido 727-00050 y 4429-053. No te pierdas los super sándwiches de Enrolls, porque te los recomendamos nosotros. Así está. Bueno, Así es. en este día martes, como todos los martes, estamos reunidos con mi querido amigo cinéfilo, mi querido Quique, para poder hablar de lo que más nos gusta, como ya lo dije antes, el cine. Y ahora vamos a hablar de una super película que es un icono, que es una película de culto, que es una película que ha llevado a la fama más que económicamente a los actores, que son recordados. Hablamos de Sangre por Sangre. ¿La viste? ¿Cuándo la viste, Kike, esta película? Bueno, qué chingada madre. Yo la vi cuando era un pinche adolescente. A ver, ¿qué edad tendría cuando salió la película? Debería tener unos casi 16, 15 años. Yo creo que tenía cuando salió esa chingareda de película. ¿Está loco? Sí. No, aquí no se pasa. Y todo era puro alcahuetería. Digo, no, miramiento y alcahuetería y provocación, que era una gran, gran, gran tormenta de emociones de esa película que recién me di cuenta hoy que la volví a ver, que dura 3 horas. No me acordaba que duraba tanto, me la pasé bomba entonces viendo esa película. Y la vi como 3, 4 veces en mi viaje de promoción. En buses, solo un amigo llevó ese en VHS, esos cassettes así largos, VHS. Entonces, en la flota lo colocábamos esa película cada rato. Claro que no mirábamos porque era viaje de promoción y todos tomábamos. Entonces no sabíamos. Pero a veces jugábamos. ¿Cuántas veces dice ese? ¡Salud! Por cada cosa que se hacía. Pero bueno, una gran película. ¿Tú, Cristian, en qué edad lo A viste? veces de chingadera. 18 años, un año después de salir bachiller,
18 añitos, justamente cuando salió la película de 1993, un vato loco de mi barrio llevó un VHS, porque cuenta la leyenda que las películas antes se veían en una videocasetera, en el autito rojo, la retrocedimos, que venía de Enrol, no era Enrol, de Errols, la película, y la colocamos y empezamos a disfrutar toda esta avalancha de emociones que nos trae esta película, y dale que vamos a poner el tráiler para que nos acompañe mientras hablamos y hacemos la introducción de la película y todas esas cositas, como ya es clásico en nuestro programa. Déjame ver porque esto no está funcionando. Ahora sí. ¿Por qué no está funcionando? Ahora sí, dame un segundito. Bueno, es una película que habla de los chicanos, por si la gente no sabe qué son los chicanos, son los hijos de inmigrantes mexicanos o latinos que viven en Estados Unidos. Antes se denominaba chicanos a toda esta gente por el tipo de mano de obra que hacía, del tipo de vida que tenía, las culturas y demás. Ahora vamos a compartir y empezamos a ver el tráiler oficial de la película, que lo tenemos acá. Esta historia nos cuenta la historia de tres primos, dos hermanastros y un primo, que es Miklo Belka, Paco Aguilar y el Crucito, que es el artista de la película, que pues pertenecen a una pandilla, o quiere Miklo pertenecer a una pandilla que se llaman los Vatos Locos, y nos habla de todas las decisiones y cómo la vida los lleva por diferentes lugares. A Paco lo lleva a ser un policía antidrogas, a Miklo lo lleva a la cárcel y a hacerse líder de la pandilla de latinos en la cárcel, donde ve que el mundo es distinto al de la calle, y a Crucito, que a pesar de tener mucho éxito con las pinturas, mucho talento, pues lo desperdicia con las drogas. Una película súper violenta, una película muy controversial, pese a que se filmó en 1993, está muy bien hecha, con actores latinos que hemos visto en varias películas. El latino actúa de chino, de japonés, de todo, ¿no es cierto? Tenemos a personajes como Popeye, tenemos a personajes como el Chuy, tenemos a personajes como el Mero Mero, a Ryder, bueno, a Jerónimo. Sí, Jerónimo. Y Juancito, pobre Juancito. Por Juancito Pinto también, sí. Juancito Pinto. Y tenemos esas grandes, grandes pasiones que el ser humano solo conoce porque es la familia, la sangre, la pertenencia. Así es. Bueno, pues entonces, Blood In, Blood Out. Blood Out. O como quieran llamarlo, sangre por sangre, chingada madre. Bueno. Y ahí también. También tenemos a Danny Trejo, no nos olvidemos del gran... ¡Jerónimo! Exactamente, nuestro Danny querido Trejo, que se ha hecho popular y todo el mundo lo ama, no sé por Machetón. Qué... ¡Machetón! Por el machete y por chingada faca, no sé qué... Sí, what, ¡chingada! Y tenemos grandes... Ese actor que... ¿Cuántas películas hizo? Como unas... 300, 400. Tiene ¿no? récord de películas, no sé si en personaje latino o a nivel general, pero ha actuado en todo, aunque sea aparece 3 segundos. Lo que pasa es que es muy llamativo, ¿no? Después de esto, apareció con, tú lo comentabas, con Antonio Banderas la anterior vez, con Salma Hayek, hizo Machete, bueno, y es un ícono latino. ¿Qué vamos a hablar de él? Esta película, Blood In, Blood Out, Blood In, Blood Out, así se pronuncia, o. Obligado por honor, que le cambiaron el nombre, vamos a hablar por qué, o Sangre por Sangre, de película de 1993, dirigida por Taylor Hackford. ¿Qué me puedes decir del director, mi querido Quiquecito? Este director hizo una de las películas que, no es que me ha gustado, pero hizo una de mis buenas películas que actúa Al Pacino, Keanu Reeves y Charlize Theron, que le dio fama a la Charlize Theron, que se llama El Abogado del Diablo, es director de esa película, también de Rayman, del famoso compositor de música, y también hizo otras grandes películas que ahorita mi memoria no se viene, pero dirigió, es un director que la tiene muy clara. Muy clara la verdad, en cuanto a propuestas. Pese a ser latino. Ah, mira. No, él no es latino, pero... Pero la tiene muy clara. Su apellido. Sabe entretener, sabe capturar al público.
Esta película claro. salió el año 1993. 93. ¿Qué estaba ocurriendo en el 93? ¿Qué estaba? La perestroika ya había caído, el muro de Berlín ya cayó. El 93 ni se pensaba en internet. Ojo, no se pensaba en esas cosas. Estaban las 286 en las computadoras recién entrando a los hogares. Sí. New Kids on the Block. Estaba acá Vanilla Ice, New Kids on the Block, MC Hammer, R.E.M., Rosette. Estaba entrando Roxette. Y fue muy importante esa coyuntura porque empezó a entrar el rap en español. ¿Te acuerdas de Mi Abuela? En español, que salió en 90 más o menos, y en el 93 ya se consolidó el rap en español, que antes era exclusivamente en inglés. Y bueno, todas esas cosas alimentaron esta película. Teníamos tan poca información, y que ver a un latino en Hollywood nos llenaba de orgullo. No era tan común como lo es ahora, pese a que no es tan común como quisiéramos, pero en ese tiempo ver una película en nuestro idioma, bien hablado, con todos los acentos que tenían que ser, con todos los puntos sobre las íes, pues nos llamó la atención. Y es más, creo que todos jurábamos que los actores eran totalmente chicanos o mexicanos, cosa que no era así. Exacto, tenemos a un Benjamin Bratt, que este actor es, ya lo conocen muchos, actuó en varias películas, en series. Es un actor de contra super archi reconocido. Sale CSI Miami, sale en, ¿cómo se llama? Familia Moderna, ahora como el papá de Manny. Estuvo con un noviazgo muy largo con Julia Roberts, y la gente no se acuerda, mira, con Julia Roberts, después también, en Catwoman aparece junto a Halle Berry, siempre hace policía, ¿no? El policía incorruptible y demás. Sí, en Traffic, en La Ley y el Orden, ¿cómo se llama esta mujer? La Sandra Bullock. Sandra Bullock, exactamente. Simpatía y todo eso. Y siempre policía. Exacto, en Coco hizo ciertos personajes también, que es Ernesto de la Cruz. en inglés, obviamente que no... aunque creo que habla español, pero también apareció en eso. Tenemos a este otro actor que es Damián Chapa. Damián Chapa, que es Mitklo Belka. Hay un comentario que escribió mal Mitklo, pues es Mitklo Belka. Él es de madre, el personaje Mitklo es de padre gringo y madre latina. En la vida real es lo contrario. Él es de padre latino y de madre gringa, madre americana, no expresar a nadie, que lo abandonó la madre y se crió con su abuelita en México antes de irse a Estados Unidos. Entonces sí tiene esas raíces latinas y él se considera un chicano, un chico de barrio, un vato loco. Claro, y Mitklo, el personaje, es el que casi genera todo esto que su color de piel, lo que está aquí todo, siempre en todo el lugar, todo el mundo habla sobre el racismo que tú por tener cierta melanina en tu piel, es decir, cierta coloración que se produce en tu piel, antes se hablaba de raza, raza negra, raza amarilla, raza blanca, ¿no? En el 93 era muy fuerte, nos enseñaban con esas palabras, raza. El negro, el latino, así era, ¿no? No era el hombre de color, ni nada como ahora, políticamente claro. correcto hablando. Sí, así chinga tu madre. Entonces, ahí sí que había que tú, si eras blanco, pertenecías a los blancos y no decidías pertenecer a los morenitos, a los café con leche, no sé, a los que te, ¿qué onda te tiene, bato? O sea, chinga tu madre, cabrón. Entonces, el pobrecito, Mitklo, tiene ese pequeño gran problema de pertenencia, ¿no? Y eso es lo que una de las piedras fundamentales de la película que habla, ¿dónde pertenecemos? ¿Qué pertenecemos? ¿Quién carajo soy yo? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿No? Y tiene ciertas frases hamletianas de Shakespeare, de la obra Hamlet, directamente es el de matar o morir, morir o dormir, o sea, es ser o no ser, esa es la cuestión, morir o dormir.
Entonces, esos planteamientos filosóficos de pertenencia, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Si no matas, nosotros te matamos. Entonces, una cosa es la cárcel, otra cosa es la fuera. Entonces, pobrecito, Miklo, me da mucha pena. Oye, pero esas frases, esta película hizo volar a muchos adolescentes. Lo habíamos hablado tras bambalinas, Quique, y esta película tiene que ser vista claramente, porque mucha gente malinterpreta el mensaje de la película, tal vez por esas frases tan, tan inolvidables que tiene, que perduran con el tiempo. Dame tu chon chon, por ejemplo, de nuestro querido Popeye, a toda madre o un desmadre, la vida es un riesgo, carnal, todas estas frases que la gente no se olvida. Incluso aquí hay una taquería que queda cerca, bueno, queda por la, por ¿cómo se llama este lugar? Háganos publicidad, quieran publicidad aquí, taquería. No, se llama Los Tacos Locos. Los Tacos Locos. Los Tacos Locos, comida mexicana, y tiene todas las fotos de Sangre por Sangre. Queda por Titos, peluquería Titos, si no me equivoco. Aquí en Cochabamba fui a comerlos, muy buenas, y cada taco, cada pizza que tú comes tiene el nombre de un personaje, el Chuy, el Mero Mero, hay un trago que se llama Meatloaf, el Gallo Negro. Entonces, eso es lo que ha creado esta película, ha cimentado estos personajes y han perdurado en el tiempo. Estamos hablando de 1993. Vamos a hablar un poquito de los personajes que aparecen. Damian Chapa, como decías, que es Miklo Belka. Jesse Borrego como Cruz Candelario, un artista que no ha crecido, que no ha tenido mayor participación. Benjamin Bratt, Paco Aguilar, el Gallo Negro. Enrique Castillo como Montana, ¿no? El Mero Mero. Delroy Lindo como Bonafide. Victor Reeves como Magic. Ese Victor Reeves es de origen cubano, por ejemplo, jugador de fútbol americano, el de los bigototes, ¿no es cierto? El guardaespaldas. Tom Wills como Red Rider. Tenemos a Carlos Carrasco como Popeye Saavedra, tranquilo, ¿no es cierto? Theodore Wilson como Wallace, Raymond Cruz como Chuy Saavedra, Valiente Rodríguez como Frankie, Lani Flatey como Big Al, el cocinero maloso al que lo matan, ¿no? Que vamos a contar varias anécdotas. Billy Bob Thornton como Lightning, y bueno, Danny Trejo como Jerónimo, Víctor Mojica como Mano, Luis Contreras como Rini, y bueno, un montón de la cultura nuestra, que son fácilmente identificables. Tal vez si no te acuerdas del nombre, si lo ves en alguna película, ¡uy, este es de Los Vatos Locos!, lo vas a identificar. Claro. Tenemos a grandes actores que ahora son mucho, tienen más fama, y otros que no tienen tanta fama, pero todos han participado. Digamos, el Popeye, ese actor, pues con otro tipo, Danny Trejo, participó en varias películas, no tanto como Danny Trejo, pero hizo en varias películas de Cherokee, de Jerónimo, Latino. Machete. Estoy hablando del actor de ese Popeye. Ah, Popeye. Es otro actor que hizo un montón de películas que es la característica del típico villano. Si se acuerdan, hasta apareció en series, el típico. Ustedes saben, había un cliché en el 90, en los 80, de que los latinos todavía, ¿no? Somos narcotraficantes. ¿En serio? En ese tiempo, dicen. Entonces, en este del Triple X, el Machete, el Danny Trejo, que hace de narcotraficante. Entonces, siempre ponen esas cositas así de que tiene que ver con la droga. Y esta película también trata sobre, no es un tema mayor, porque el tema siempre va a ser territorialidad y quién soy yo en ese territorio. Supongo que va por ahí. Tiene una manera, una pronunciación tan peculiar el tipo, que también tiene el récord de hacer voces en juegos de video, lo mismo. De maleante, de narcotraficante, y demás, de hacer la voz. Él aparece mucho, este artista de Popeye. He visto algunas entrevistas de él, y es un productor y director también. Habla sobre esta película con mucho cariño, nos da muchos secretos. Es más, si ustedes entran a YouTube, van a ver entrevistas de cada uno de los personajes, de Chuy, de Meatloaf, de Spider, de Red Rider, de Popeye, de todos, y cada uno tiene
su punto de vista personal, pero también cosas que han sido curiosidades de esta película. Está catalogada, a ver, película americana en primer lugar, vamos por ahí, será cine latino, chicanos, todo lo que quieran, pero es una película estadounidense, como lo dijimos, 1993, y el género es cine policiaco y cine dramático. ¿Cuánto dura esta película, Quique? 3 horas, al parecer. Debe durar un poco más, 3:10, 3:20. Yo vi la versión aquí, de tres horas. Aquí, lo que nos llegó y lo que yo vi en 93 es una película con 10 minutos menos. La sangre por sangre, ¿no? Porque esta película se cambió el nombre justamente a Obligado por Honor. Les voy a comentar por qué. Salió esta película en el cine y, bueno, la gente tenía mucho miedo. Pertenecía a una subsidiaria de Disney en ese tiempo y Disney, pues, es muy fresa, ¿no? Entonces, hubo unos disturbios unos años antes en Estados Unidos de unos policías que masacraron a un negrito. Y el jurado blanco los indultó. Entonces, toda la comunidad negra, acompañada por la comunidad latina, hicieron disturbios, mataron gente, quemaron autos y demás. Entonces, creían que esa coyuntura iba a hacer que esta película, que hablaba de pandillas y demás, iba a acrecentar todo esto. Entonces, decidieron, ya que la habían lanzado, quitarla de los cines y lanzarla con otro nombre, no con Sangre por Sangre o Blood in, Blood Out, sino con Obligado por Honor, que causó una confusión en el público, y esta película al principio fue un fracaso en taquilla. Es más, aquí tengo los datos. Esta película tuvo un presupuesto mínimo de $4 millones, que tal vez para la época seguía siendo mínimo, y recaudó tan solo $35 millones en todo lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hacer una película para latinos, ya desde el 93 la vimos piratas. Yo vi un VHS regrabado de Errols, bueno, pues así nos caracteriza, que vamos a hacer, así es la cosa. La productora es Hollywood Pictures, ¿no? Entonces la distribuidora es Walt Disney Studios de Motion Picture, ahí fue donde hubo ese problema. Toda esa coyuntura, todo ese cambio de nombre hizo que la película no tuviera el éxito económico que tenía que tener, porque originalmente tenía que tener una precuela y una secuela, tenían que ser 3 películas, ¿no? Y bueno, y como no tuvo éxito económico, no se hizo ni la precuela ni la secuela y ahí se quedó. Pero con lo que no contaron es que esta película se volvió una película de culto. Así es, una gran, gran película de culto en el sentido de que influenció el pensamiento, influenció en cuanto a mostrarnos algo que tal vez muchos mexicanos digan, eso no es un chicano, eso no es un mexicano, pero nos mostraron eso en el mundo, ¿no? Intentaron no hacerse la burla de los mexicanos, como se venía antes, los actores que hablaban mal inglés o tenían siempre eso que te piden cuando hablas inglés, tienes que ser un personaje mexicano que hables con acento mexicano, que hables medio mal, ¿no? Y estos te hablan, es la esencia de músicos como Pitbull, que te mezclan inglés-español. Que hable Spanglish. Exactamente, el Spanglish. Entonces, no solo a nivel lingüístico ha emocionado eso la gente, sino identificarnos como latinos, que somos como una fuerza latina también. Es decir, bien que está México como vecino de Estados Unidos para que no avance, pese a que han perdido la guerra en Texas y todo eso, y sus historias son bien violentas de los mexicanitos, pero es esa fortaleza, ¿no? Miami dice que ya se habla español. Ahí en California, el este de California es, ¿no? Sí, hablan. En California, sí, en Los Ángeles. Los Ángeles, California. Y más hacen la diferencia de la parte, de las diferentes partes de Los Ángeles, que son ciudades totalmente diferentes, de Beverly Hills a lo que es en los barrios chicanos, pues, ¿no? Entonces, ahí justamente radica todo esto de la película, que ellos intentan mostrar esos dos mundos que coexisten en una ciudad, los gringuitos, los fresas, los fashion y los chicanitos que son de barrio, pandilleros y demás. Mientras seguimos hablando, voy a poner una de las escenas más interesantes, que es el arte de Spider.
¿Quién es Spider? Spider era uno de los tres puntos. Bueno, eso es. Que justo en la celebración de nuestro crucecito que recibió un premio y una beca para estudiar en artes, el personaje, entonces decide celebrar y la típica de se va en el auto de un amigo y ahí los vatos de los tres puntos, Spider que está ahorita en pantalla, lo saca porque lo saca del auto, a la chica más, y que no la hacen Atahualpa. Le rompen la espalda. Le rompen la espalda, la cuchillan, pero eso es porque Spider se quiso vengar justamente de Miklo y de Crucecito y de Paco, que les provocaron cuando estaban pintando en su territorio. Los tres puntos estaban pintando grafitis o algo en la pared de los vatos locos, y eso es una falta de respetamiento, chingada madre. Y aquí es la escena de la gran cacería, y es cómo se gira de todo que estaba relativamente bien, pasa a estar relativamente pesimísimo. Es el momento en el que cambia la vida de todos, en ese lapso de la película, tanto de Cruz como de Paco y de Mitlo, ¿no? Y que cada uno deja la clica que le llaman a las pandillas y toman sus rumbos diferentes y cambian la vida cada uno. Paco, pese a que era el más maleantón, el más provocador y demás, termina haciendo una vida de bien, se va a la marina, termina como policía. Mitlo, que es atrapado, que porque ya está en libertad condicional, entra a San Quintín, la peor cárcel, que como hablábamos también tras bambalinas, tenía a Charles Manson, a nadie más ni nadie menos que a Charles Manson, mientras se filmaba la película en la prisión. Y bueno, Cruz, por el dolor y por las amistades que lo llevan por otros lados, pues termina en las drogas totalmente perdido. Y aquí muere Spider. Así vemos estos muchachos con todas sus provocaciones y sus valentonas, pues terminan matando a una persona y desgraciando su vida. Exactamente, este Paco le persigue a Spider, intenta no perdonarle, ¿no?, la vida, pero intenta que reflexione, es una venganza de sangre por sangre, en este caso porque se metió en el territorio, se metió en su barrio, pero se metió con su familia, y eso es familia. Y antes de eso, porque este Miklo, este compañero, también fue bautizado por ellos, es decir, ya tenía con quién pertenecer porque hizo un trabajo para ellos. Entonces uno tiene que hacer ciertos trabajos para pertenecer a un grupo, que eso sucede en muchos grupos juveniles, muchas pandillas en cualquier ciudad de Latinoamérica. O sea, yo creo que es chupetear, pelearse contra cinco, matar a cuchillar a una persona, robar una garrafa, robarse una gallina, hay todo de los bautizos. Y aquí a Spider le están sellando que pertenece a los vatos para que se acuerde. De por vida. Exactamente. Y aquí cometen un gran, gran, gran error. Bueno, Spider comete otro gran error. Que obviamente todos somos hormonales, todos están con la energía arriba y todo eso. Entonces, Paco fue un cagón, siento decirte, ¿no? Fue un cagón porque entró justo a los marines, al ejército, por no estar en la cárcel. Exactamente. O sea, fue un cagón. El otro, Miklo, no fue un cagón. O sea, va a entrar a la cárcel y aceptó eso. Pero ahí mismo él se construye su propia sociedad de protección. Sabe que adentro es un culito más. Sí, como que se lo intentan violar apenas entra, Todo el mundo, sí, o sea, ese culito debe estar virgen y sácatelas. Y conocemos a los hombres que siempre que ven algo bonito lo quieren destruir. Así que más en la cárcel. Entonces, es un gran problema eso. Algo interesante de esta película es que él se
Él se regía por las leyes de la calle, los vatos locos, la pandilla, las peleas entre barrios. Pero cuando entra a la cárcel, se da cuenta que no había rivalidad de pandillas, no eran los tres puntos, no eran los vatos locos, sino que todos los latinos estaban unidos para defenderse de las pandillas de la cárcel, las pandillas de negros, las pandillas de los usos polares, que eran los blancos, y los latinos. Entonces ahí se da cuenta que la pelea era solamente en la calle. En la cárcel tenían que estar todos unidos y empieza a enfrentar enemigos en común. Y como tú lo dijiste al principio, el color de piel hacía que no era aceptado en ningún lugar porque era un chicano de piel blanca y decide mostrar su valor ante los mexicanos, bueno, ante los latinos, para ingresar a una pandilla llamada La Onda, que es la pandilla de los latinos, y mata a un peso pesado de los blancos, que era el gran Al, el cocinero, que vendía su comida, que hacía apuestas, que los trataba mal. Y por eso esta película se llama Sangre por Sangre, porque con sangre entras a la pandilla y la única manera de salir es cuando te matan, sangre por sangre. Y eso fue el detonante para que le cambien el nombre, ¿no? Si vamos históricamente hablando de este, no me acuerdo la película, pero todo esto de las pandillas en Estados Unidos empezó con la migración de jóvenes salvadoreños que crearon lo que fue la calle 8, algo así, calle 7, calle 8, y la Mara Salvatrucha, que son las pandillas más importantes. Esta película está basada en una historia real. Eso es algo muy importante decirlo. El personaje de Mitlo no se llama Mitlo, pero sí existe. Sí existe el rubio que pierde una pierna, sí existe la pandilla. Entonces el director, cuando empezó a filmarla, tuvo mucho cuidado de quitar todas esos nombres de las pandillas, pero a la vez de no faltarles el respeto para que vean tal poder que tienen. ¿Por qué hizo eso? Porque esta película se filmó en estudio, pero también se filmó en el mismo San Quintín, donde había un grupo pequeño de actores y los extras eran los mismos prisioneros que actuaban con ellos. Entonces, justamente este tipo de el mero mero contaba una anécdota que cuando estaba filmando el gran Al, que trataba a los latinos como basura, perros negros, que los mojados y demás, era tan fuerte su actuación, tan intensa, que uno de los extras, que era un preso, le dice: "¿Y de verdad lo vamos a matar, no?". Le dice: "No, no, es actor, está actuando, no, 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 no es pandillero". Entonces, tenían ese problema, intentaron identificarlos, les pusieron gafetes, les ponían chalecos para que los puedan identificar de la población, porque estamos hablando de 1993, que cuando se filmaba no había esa comunicación directa con las personas que estaban cuidando las rejas y ellos simplemente a lo lejos veían otro preso más. Y como ellos actuaban, eran violentos entre ellos, pues varias veces los apuntaron con el arma, los hicieron poner pecho a tierra y que el director habló muy, muy fuerte con San Quintín, que le dio 500 presos para apoyar a la producción, donde seleccionaron a los presos menos violentos, a los que ellos sabían que se iban a portar bien. Eso es muy importante. Imagínate si hacían con los otros presos. Tenía miedo que juntar un negro, un latino y un blanco en una filmación, pues podían pasar 20 mil cosas, ¿no? Entonces, así estaban los actores. Y ahí seguro pobre Dani Trejo dijo, otra vez usted aquí, no soy actor, en Hola, serio, Dani. soy actor, aquí me salí. Claro. Todo el mundo, ya que él era uno de los habitantes, es más, no sé si las escrituras de San Quintín estén en nombre de Dani Trejo, Claro. no, Creo que era el cuando fue a dueño. firmar le dijeron, la celda de siempre. Claro, él dijo, no, en serio, soy actor, no mames, quieres salirte de la cárcel, ¿qué has hecho? Y estuvo, pero Pero estuvo en la bueno, cárcel por matar a una persona, no nos olvidemos, ¿no? Nada menos. Y que como tú lo decías, qué fisicazo del desgraciado, ¿no? Cuando sale en la foto de La Onda, qué fisicazo del tipo. Y algo que muestran, que no sé qué tan cierto será, es que toda la inteligencia policíaca no tenía idea de lo que pasaba en la cárcel. Es más, creían que Popeye era el líder de la pandilla porque se para al medio y simplemente era un peoncito más, los líderes estaban detrás.
no sabían de las traiciones y las pandillas terminan utilizando a la policía para conseguir sus fines. Claro, súper interesante, claro, la película, con un trasfondo muy, muy, muy bueno. Esta película de la que hablábamos, Quique, America Me, tenía, era parte de la, que exactamente, con el nuestro querido James Holmes, ¿no? De Miami Vice. Miami Vice, el papá de Selena, sí, el que hace de, del profesor boliviano también. En... Sí, justo, que se me fue el nombre. James Olmos, si no me equivoco. Si no me equivoco, es James Olmos. Él, bueno, él hace esta película que al principio eran una misma idea, una misma producción, que después se separaron y se hicieron de maneras independientes por el presupuesto y por todo lo demás. No he visto la otra, tú ya la viste, America Me. Sí, la vi en un contexto de entender el teatro mexicano. Nos hicieron ver esta obra porque está basada en una obra mexicana. Sin spoilearme, ¿qué tal es? Es muy buena, es muy significativa y es muy... no es tan realista como esto. Tiene sus partes así que... te da, como la danza de la muerte aquí en la... ¿cómo se llama? En la danza de la muerte aquí el 2 de noviembre de... Sangre por Sangre. Ya, el Día de Todos los Muertos. Así medio poético. Bueno, esa otra película tiene más cosas poéticas, más cosas analógicas, ¿no? Que, pero él habla más del pachuco, no de los chicanos, o sea, de los pachucos. Y la verdad hay que investigar un poco más de eso, porque es la esencia, ¿no? Los pachucos y los chicanos, los pachucos. Recordemos que son, hey, fuiste pachuco, son los más pintones, ¿no? Es el latino más pintón ahí, ¿no? En cambio, estos son más chicanones, más las camisas a cuadros, las sudaderas blancas, los pantalones anchos, la pañoleta en la cabeza, los tatuajes, bueno, y la droga que está por todo lado. Ahí te empiezan a mostrar. Esta película está ambientada en los años 70. En realidad esta película, supuestamente Meatloaf entra 71 año antes que yo nazca, 1973, entra Meatloaf a la cárcel. Si no me equivoco, espero no equivocarme y estar hablando falsedades aquí. Pero no matan a Spider el 73, más bien lo matan el 79. Ahí está, lo voy a revisar, pero ayer veía las fechas. Y le decía a mi hijo como que había, es un año antes que yo nazca. Entonces, yo nací en 74. Pero lo voy a revisar, puede que yo haya nacido en otra época. Nah. En otro siglo nací. En otro siglo. Pero no, algo que sí nos emocionaba como chicos latinos, chicos de barrio, como éramos antes, la juventud, la niñez, era toda esa hermandad, todos esos patos locos, esa euforia de pertenecer, de integrar un grupo. Y es por eso que esta película a veces es mal comprendida, porque se valora más eso que el mensaje que quiere dar, que son las decisiones que te van formando y te van llevando por tu camino, porque muestra un tipo con mucho talento que se gana una beca, que ganaba mucho dinero, el otro Paco que trabajaba, que era un vago, y a Meatloaf, que era sumamente influenciable. Entonces muestran cómo cada uno, por una mala decisión termina, o una buena decisión termina en un camino que define su vida al final, ¿no? Pero eso no lo entendíamos, nosotros era vatos locos, sangre por sangre. Es más, esta película, para que veas qué tan fuerte fue, que influenció a este grupo argentino, Iria Kuliaki, Sande Valderramas, cuando sacaron esta canción, Abrájame la bañera, que utilizan varios términos de la película, ¿no? Traigo a tu clica esta carnada, ¿no? Va todo loco y al final y todo lo demás. Entonces, fue muy fuerte la influencia que tuvo en el mundo hispano. Yo me acuerdo que estuve por Perú unos años después de la película y fue tal la influencia que empezaron a tomar esas actitudes territoriales. Donde, claro, con sus propias características, donde entraba una persona de otro barrio a un barrio y lo mataban a pedradas, ¿no? Ya las pandillas se peleaban a pedradas, 50 contra 60 tipos, y era un desmadre, como dicen en la película, ¿no? Y esta película influenció de mala manera en todas esas pandillas ya existentes. Y además venía de algo muy,
muy fresco, qué fea palabra, pero es decir, daba algo nuevo en el cine, porque recordemos que los 80, que era contra el comunismo, entonces eran los grandes héroes, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, todos ex combatientes de Vietnam, que tenían que pelear contra los malditos comunistas. Eso nos dio una lluvia de ideas en los 80, y también en los 90 venía películas medias raras o futuristas y todo eso, y no había, es decir, de pandillas, eran mafias, no eran pandillas pequeñas, sino teníamos El Padrino o El Último Don, que era una de las últimas películas, que hablaban de pandillas con platas, es decir, mafia, con dinero, con organizaciones, poder político, poder socioeconómico, todo eso. Entonces, casi me atrevo a decir, desde West Side Story, ese musical de María, 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 que hablaban de los, no sé quiénes, que se peleaban ahí con sus, en sus musicales. Sí, los puertorriqueños contra no sé quiénes, no me acuerdo muy bien esa película, pero de ahí nadie más habló de este tipo de pandilla de tierra, es decir, pandilla de verdad, y que sean los buenos, ¿no? Que sean pateados por Bruce Willis, Steven Seagal, o sea, eran los malos, Steven Seagal, Van Damme los pateaba, eran los que vendían drogas. Entonces, esta película dio ese cambio, y miremos por dentro a esta comunidad que está llenando Estados Unidos. Y eso me parece que sucedió en 93, y eso fue lo que para mí impactó mucho, porque veníamos acostumbrados a otro tipo de película, a otras historias. Entonces, eso de nuevo, fresco, era chinga tu madre. Qué buena película. O sea, ahí somos familia y me estás mirando feo. Sí, puto. 2 horas después, sí, puto. Y nunca se peleaban, ¿no? Tenemos el barrio. El tema de el tema de honor, por ejemplo, que es lo que maneja el cambio de nombre, que todo lo justifican con el honor, ¿no? Con la hermandad. Claro, la familia. ¿Y cuál es tu familia? No es tu familia de sangre, de verdad, tu embrión, tu canal con tu mamá, sino es la familia de sangre que compartes de un tatuaje de las vivencias. Tú tienes hermanos que son tus amigos, tienes amigos que son más que hermanos tuyos que tus propios hermanos o hermanas, o sea, tu sister o tu brother, como tú quieres decir, son esos compañeros de farra, compañeros de travesuras, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿quién no estuvo, bueno, en nuestra edad, quién no estuvo en peleas, en faras, en estupideces que cometen por una mujer, porque le pegaron a talcito, tenemos que ir a pelearnos grupalmente, porque le pegaron a otro talcito, tú venías a ir a pelear, pero ese lo conozco. Entonces, yo me acuerdo cuántas veces a mí me llamaban cuando se tenían que pelear un grupo llamado Dead Clan aquí, Cochabamba, contra los Casas, y siempre nos llamaban. Yo decía, ¿por qué tenemos que ir nosotros? O sea, los dos grupos nos llamaban. Yo decía, ¿por qué? Si nosotros somos 5 pelotudos. Oye, quería ganar pasas. Yo la asocio con una película que no me acuerdo el nombre, pero es de Calogero, que te muestra las mafias italianas. ¿Te acuerdas? El barrio italiano, ah, también con el barrio negro, de los blancos italianos con los negros, que habían este tipo de enfrentamientos y ciudad. No nos olvidemos también de las películas de Charles Bronson, que son un poco más antiguas, que también hablaban de esa territoria, de esos territorios, pero eran más negros pandilleros que latinos, ¿no? Entonces fue algo que sacudió muy fuerte a Estados Unidos. Voy a poner, para que sigamos hablando, vamos a poner La Persecución, donde todo se desmadra, como se dice, mientras continuamos hablando de esta película. Ese auto, por ejemplo, que aquí se ve que todo el mundo piensa que era producción baja, había 3 tipos de autos idénticos, uno que se tenía que chocar, el otro que se hace pelota en el trayecto, y el flamante que tenía, ¿no?, para diferentes tomas. Entonces, no lo tomen tan a la ligera, no es una película de bajo presupuesto, no es una película mal pensada, es más, es una obra maestra desde mi punto de vista, pese a que tiene opiniones muy divididas. Sí, vean esa caída, esa es una persona que sabe rodar, aunque hay un corte
y se haya caído de más abajo, pero es una persona que sabe cómo rodar, manejar la persecución de autos, el resto. En esta escena vemos, digamos, que Spider no sabe matar a una persona. Es decir, no lee el libro negro que lo hacen leer en la cárcel. El libro negro. Acá, el libro negro que dice Santa Biblia todavía. Creo que dice, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dice? En esta parte le indica, en estas partes, ¿cómo se llama el guarula ese? Red Rider. Esa barbita así. No, el guardaespaldota de Montana. Magic. Él le dice, estas partes mueren sufriendo. Aquí y acá mueren inmediatamente. Estudia. Y es un dibujo de un ser humano y son uno, dos, tres, cuatro puntos. Así. ¿Ah? Yo dije, stop, ¿cómo se hace? Es más, creo que lo sacaron de un libro de acupuntura. Sí, aquí se clava y todo eso. Sí, lo más curioso de esto es que aquí hay una ensoñación de parte de Paco que cree que él es el dueño del barrio, como si el barrio tuviera vida, como si él fuera el barrio el y defensor. El barrio lo protegiera. Y es lo mismo que dice, te tiene la onda te va a proteger dentro y fuera. Y cuando sale Miklo, ve que la onda no está bien en la calle, que hay mucha traición de su propia gente que se está aprovechando de todo un gran negocio que empezaron a hacer gracias al asesinato de este mero mero de los arios que hacían las apuestas Big Hall es él, sí el cocinero, sí, exactamente, que justo Miklo empieza a entender el negocio y con Montana van creando y empiezan a manejar afuera también, les da cierto porcentaje a los de afuera y los de afuera abusan de ese poder. Abusan para tener un poder que es como esto, más de barrial, en vez de proteger a todos como juntos, como hermanos, lleno a la iglesia. Pero es esa cosa de que hay algunas personas que creen en la familia a nivel religioso, es decir, ese era el problema de Miklo. Miklo lo creía que él era chicano a nivel religioso, es decir, tenía en su cabeza eso, que se confundió el color de piel, porque su sangre es la sangre, como dice Montana, 500 años nos han oprimido. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Matar o morir. Oye, pero muestran justamente esa utopía que tenía el mero mero. Te muestran dos cosas, ¿no? Te muestran que la naturaleza del ser humano, pese a todas las buenas intenciones que tenía el mero mero, es aprovecharse una vez salen, ¿no? Ya no tienen ese lazo, lo cortan, ya estoy afuera, me chingo a todos los que están adentro porque no pueden hacer nada conmigo. Muestran lo abusados que son los exconvictos y algo más importante, muestran la escuela criminal que es la cárcel, ¿no? Como Miklo, siendo un pandillero de poca monta, termina siendo un líder porque se va formando en la cárcel. Exacto. Y se transforma, hace política. Después de que matan a Montana, él hace política. Nos aliamos con tantos, destruimos a tantos para luego destruirlo. Eso es política más que... Son negocios, no lo tomes nada personal, como dicen el padrino. Realmente su plan maquiavelo de destruir todo, pero primero hay que sacar algo, aprovecharse, es muy, muy, muy interesante. Es más, Montana, yo me acordaba esa escena de ese viejito que pensé a un principio que era Morgan Freeman, en el 90 y tantos. Yo dije, ¿este no es el de Seven? Cuando lo vi en el 93 o el 94, este personaje que mata a Montana es un viejo que tú no le darías ni un centavo, no dirías, este es un asesino. No es peligroso. No es peligroso. Y el Montana justo hace ese traslado por amor a la familia, quiere ver a su hija. Nada más quiere ver a su hija. Y el otro recibe una orden
de los grupos de los negros, de la pandilla de los negros, que tiene que asesinarlo, y él lo cumple, el negro tiene que cumplir, el negro lo cumple, y un racista, ¿no? Y lo mata al pobre latino. Entonces, otro latino claro. Va a tener que limpiar el sangre. No llamen a Trump. Oye, pero sí, te muestra toda esa algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que las grandes mafias se manejan desde la cárcel, porque ellos manejaban apuestas, tenían que $30,000 por cada uno de ellos para mandarlos a diferentes prisiones, ir creciendo, cómo manejan las apuestas, la complicidad con los guardias, todo ese tipo de cosas, cómo este Midclaw se vuelve un estratega del complot de matar a su propia gente para tener el poder y poder romper esa paz que tanto le había costado al anterior líder, ¿no es cierto?, para asociarse con las drogas. Algo muy similar a lo que vemos en El Padrino también. Las drogas. Sí. Las drogas que El Padrino no quiere entrar. Michael Corleone, desde Vito Corleone, no quiere entrar al narcotráfico, ¿no? Pero en esta película hasta Miklo se aprovecha de la policía creyendo que la policía se va a aprovechar de Miklo. Es decir, Paco ya pues es un súper recontra agente del espionaje, ya es un recontra súper arte policía que trabaja encubierta y todo eso. Paco es, ¿no? Paco, el gallo negro. Benjamin, ¿no? El actor Benjamin, ese actor, digamos, ese personaje hace esas referencias policiales del gran que se quebró la muñeca. No sé a qué se referirán que se quebró la muñequita, pero bueno, que mucho lo de Cruz le fregaba. Bueno, pero eso es lo que utilizan. La policía cree utilizar a alguien y ellos utilizan a la policía. Lo peor es que los dos se utilizan. No importa cuál es el objetivo, pero se utilizan. Es decir, aquí lo que importa es resultados. No importa si hay daños colaterales, si mueren tantas personas. Aquí queremos resultados. Y ese es otro de los grandes temas que toca. El fin justifica los miedos. Todos los miedos. Entonces, es más, Paco decide entrar a la policía y volverse, lucha contra el narcotráfico, porque su medio hermanito, su hermano Juancito, muere de dosis cuando Cruz, su hermano, se estaba drogando con otro tipo y se duermen por la droga y aparece el niño y está muerto porque no sabía qué dosis tomar o inyectarse y todo eso. Entonces Paco decide luchar contra eso, limpiar, y en un diálogo al final es que no cambié, en el fondo sigo siendo lo mismo, yo no pierdo, no, yo sé quién soy, solo entonces él quiere lo para el barrio, que el barrio esté bien, la familia esté bien. Entonces es una gran transformación de los personajes, ¿no? El único que sigue manteniéndose es Miklo en su idea de ser un chicano. Claro, cada uno tiene una perspectiva diferente, ¿no? Mira, voy a hacer una pausa aquí porque tenemos varios saludos de Jaime Gustavo Valderrama, que siempre nos sigue, nos manda saludos. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Hilton Rojas desde Santa Cruz, José Además Rodríguez desde Santa Cruz, también que nos están viendo y nos mandan sus saludos. Muchos saludos a todos. Estoy seguro que han visto esta película igual que nosotros. Y bueno, algo de lo que tú decías, mi querido Quique, es el valor que dan en esta película a la familia. Que la familia siempre te acepta, siempre te perdona, siempre es el pilar, digamos, del cambio, ¿no? Que te va a ayudar. Es más, Paco hasta el último momento intenta ayudar a Miklo para cambiarlo, hasta que Miklo se aprovecha de él. Cruz al final consigue la redención, digamos, el perdón de su familia. Y ese es uno de los mensajes muy fuertes, ¿no? Que la familia, que siempre, no importa quién eres, no importa si eres un pandillero, un drogadicto, un policía respetable, la familia siempre va a estar a tu lado. Y que la falsa familia, que son las pandillas, pues no tiene la misma visión. Siguen diferentes objetivos. El objetivo de la pandilla es crecer como pandilla, un objetivo general, destruir a los demás. En cambio, el objetivo de la familia es que tú
salgas adelante, que tú te superes como persona, ¿no? Es un mensaje muy, muy, muy importante de la película. Estos 10 minutos que no están en la película que yo vi originalmente, te ayudan a entender un poquito más la película. No sé por qué los han quitado para nosotros los latinos, pero por ejemplo te muestran cuando Popeye acuchilla al soplón que aparece muerto en la iglesia, te muestran cómo Cruz empieza a ir a sus... a su trabajo drogado, se tira en el piso, mete a sus amigos. Entonces te muestran cómo las falsas amistades o las amistades erróneas van calando en tu vida y vas teniendo decisiones, tanto lo vemos en el tema de Cruz con sus amigos, que se deja llevar, se deja manipular con el tema de la droga, con el tema de las deudas y demás, y lo vemos con Mitlo, que se deja manipular y después manipula a los demás, ¿no? Sin asco, porque engaña a todo mundo cuando mata al mero mero. El único que sabía de su traición era Magic. El Guarula. Cruz es muy interesante porque él tiene como tres talentos. Convencer a la gente, a la policía le convence, intenta dialogar, tiene esa cosa, esa sensibilidad. Cuando llega la policía al principio de la escena y le pregunta a Paco, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De quién es el auto? Y el otro le habla de una pelea y se da cuenta que el barrio conoce a Paco. El policía admiraba a Paco en su momento de boxeador, ¿no? Solo que Paco echó al del otro viernes, no le quiere dar bola al policía y todo eso, pero Cruz tiene esa sensibilidad de dialogar, de charlar, ¿no? Y la otra... El otro talento de Cruz es la pintura, ¿no? Su trabajo que se destaca mucho y gana esa beca, por la razón por la cual, por irse por una chica, si van a irse con una chica, váyanse pues a un motel, ¿qué es eso de estar en el auto? Después hay que lavar, qué feo eso. Lavar y ahí, ¿saben lo que es refregar? No, pues, entonces, nada. La escasez. Mejor. Exacto, y entonces, y todavía a un lugar alejado, un mirador donde hay un grifo. Entonces, asegúrense que ni haya grifos, piedras, nada, por si ustedes tienen problemas. Oye, pero esto es algo real. Sabemos que muchas de las personas que están viendo nuestra familia y demás son un poco ajenas a todo esto, pero hay gran parte de nuestra sociedad, tanto en Santa Cruz, en El Alto, en La Paz, aquí en Cochabamba también, en diferentes lugares donde las pandillas mandan, donde hay este tipo de hermandad, donde empiezan cosas tan que parecen tan inocentes como pintar paredes, poner sus nombres. Había hace un tiempo una M y una C por ahí, que no voy a decir el nombre de las pandillas, que están dentro de los colegios, la venta de las drogas. Entonces, este mundo es real, es palpable. Tal vez algunos estamos un poco ajenos a todo ello, pero existe. Yo lo he visto en mi barrio, había pandillas, había los chicos que se peleaban con los demás y que llegaban a estas cosas que las vemos aquí. Entonces, es por eso que hay ese sentido de identificarse tan fuerte, porque muchas de estas personas lo han vivido, no en la magnitud de matar a una persona, de ir a una prisión como San Quintín y demás, pero sí han tenido ese inicio, digamos, de las pandillas. Más allá en Estados Unidos, con las pandillas de la Mara Salvatrucha y demás, donde esto sí es real, 100% real, y es más, me imagino que es 20 veces más violento que lo que estamos viendo en este momento, ¿no? En la película. Claro, recuerden que en Estados Unidos es más fácil conseguir armas que... porque hay una venta de armas, sea legal e ilegal, pero muchos estados permiten la venta de armas. Entonces, en Bolivia no es legal la venta de armas, se consigue de manera ilegal, todo raspado todavía que le robaron al policía en la culata, en esta parte que tiene la codificación. Le pasó a un amigo. Hola. Pero esas cosas son las que dan... No te agarre la jura. Que no me agarre la jura, malditos cerdos. Entonces, estaba hablando de los dos talentos. El tercer talento que yo creo que tiene el Cruz es el aguante a las drogas, caracho. O sea, tanto tiempo se drogó. Empezó con calmantes,
Los calmantes, creo que era el camino, la marihuana, pero empezó después de que le rompieron la espalda, ahí empezó su consumo. Se acaba los calmantes en las escaleras. Sí, sirve para algo, no tanto como la morfina, a ver. Entonces, ahí empieza. A Paco le indica que le gustan las drogas y todo eso. Entonces, yo creo que ese es su tercer talento de los personajes y de Cruzito, ¿no? De Cruzito. Pero ¿por qué hablaba de eso? Porque justo tú estabas mencionando algo importante. Digamos que si Cruzito convencía, el personaje principal, Miklo, ¿no? Tuvo que aprender a cómo funciona, a manipular, a ser estrategas. Y es interesante el cambio físico que va sufriendo el personaje, porque tú vas viendo la rudeza y la frialdad que va teniendo, no solamente en su actuación, sino en su físico, ¿no? Al peinarse, le ponen ojeras, se vuelve más grueso, el pelo, la gomina, todo ese tipo de cosas. Hay algo bien interesante entre las curiosidades de esta película, que es que cuando le cortan la pierna, estamos hablando del 93, sí había algunos efectos, pero era un doble que actuaba, el que no tenía la pierna, el de las duchas, el que se arrastra por el piso, que era tan parecido a él que la gente no nota la diferencia en la película. Era un doble que no tenía una pierna en la vida real, ¿no? Esa es una de las grandes curiosidades. Una cosa que me decepcionó, tú sabes que soy un gran fanático del cine en español, y esta película fue una de las primeras, digo, ¡ay, caracho, qué lindo en español! Y con todos los modismos y taras que tienen los chicanos y los mexicanos al hablar. Pero cuando ves las entrevistas, pese a que tiene un buen doblaje y que las voces son las mismas de los actores en la versión en español, porque la original es en Spanglish, no hablan español correctamente. Popeye, Magic, por ejemplo, es un actor de origen cubano. Aquí los latinos son todos, ¿no? Y los meten como chicanos, pero hay cubanos, puertorriqueños, colombianos, de todo lado, y en realidad muy pocos son realmente mexicanos, ¿no? Lo mismo pasa con La Bamba. Louis Diamond Phillips es filipino, si no me equivoco. Sí, creo que sí. No, filipino. No sé por qué, no. Yo creo que le hizo casting para hacer uno de Paco, yo creo. Sí, creo que no lo aceptaron, ¿no? Entonces, cuando tú ves la entrevista, dices, pucha madre, estos tipos no hablan en español, dicen, ¿no? Estaba muy, muy bonito. Entonces te cala un poquito porque te saca de contexto y te das cuenta que son actores. Hace muy bien su papel, actúa muy bien, te convencen. Es más, cuando tú ves la entrevista con Magic, te das cuenta que ese guardaespaldas tan rudo que tú ves, lo ves en otra faceta, ¿no? Pese a que siempre ha hecho papeles de villano, es muy tierno al hablar, es muy condescendiente con la gente, muy educado, nada que ver con su personaje. El Popeye, por ejemplo, también un productor muy reconocido, el actor que hace de Miklo, para que vean la versatilidad que tienen estos actores, él hace de Ken Master en Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Entonces, de un pachuco se va a un millonario de las artes marciales. Y bueno, esa es la magia y ese es algo muy valorable por el tema de que realmente nos logran convencer que son gente de barrio, gente de la calle, lo hace muy bien. Por eso es una película de culto. Es más, yo conozco gente que tiene las fotos ampliadas y que dice, ay, mira, tengo a la onda. Y ninguno de esos es pandillero en la vida real. Salvo Dani Trejo. Salvo Dani Trejo, ¿no? Salvo que ese sí, digamos. Oye, pero debe dar miedo filmar con ese tipo, ¿eh? Sí. Y ahí ya tenía la foto del tatuaje de Salma Hayek. En el pecho, claro. Y me fijaba, gracias a tu comentario de que él tiene el tatuaje de Salma Hayek, me fijo que las tomas siempre impiden, pese a que sale sin camisa. Siempre las tomas cuando estás sentado con la onda están del pecho para arriba, donde se ve solamente una parte del tatuaje, ¿no? Claro, y no la conocía, ya saben, no la conocía Salma Hayek,
y él se hizo porque se soñó con esa mujer y cuando la vio dijo, tú eres la mujer de mi sueño. Mira, vaya forma. ¡Ay, Dani Trejo! Claro, pues dijo, Dani Trejo o el latino español que es Antonio Bandera, vamos, no había dónde perderse. O sea, igual, es que se habrá comido Antonio, las que se habrá comido Dani Trejo, las que se habrá comido Salma Hayek. Seguro, seguro. Nadie es inocente en este mundo. Pero es muy importante lo que tú estás diciendo sobre la familia, sobre justamente esa parte, ¿no? Eso tal vez de que la familia quiere tu bien, la pandilla solo quiere expandirse, ampliar ese territorio. Es un mensaje que después nosotros lo vemos, porque yo caí en eso de ¿qué de la puta andar así? Abierta y tú, no sé, hablar chicaneses y ¿qué hubo, vato? Todo el mundo te tiene, pendejo. No sé, hecho a los mexicanos, ¿no? Tan fuerte fue esta película, cayó casi en el mismo tiempo de Un Boliviano Triunfador, la película de este profesor, ¿cómo se llama? Jaime Escalante, con Lloyd Damon Phillip también, La Bamba, el actor de La Bamba, perdón, cayó tan fuerte que estas películas, no sé qué año se estrenó la otra, pero más o menos estuvieron por esa época en cines y se las podía alquilar, que en Santa Cruz, con el calor que hace, todo el mundo empezó a utilizar camisas de franela. ¿Y a cuadros? Sí, a cuadros, sí, pero pegó muy fuerte en los chicos de colegio y demás. Por eso te digo que una película que ha impactado mucho, ha influenciado, no de buena manera al principio, ¿no? Ya después cuando la ves, cuando ya tienes unos tacos más, empieza, caramba, el mensaje había sido otro, ¿no? De la película, todo lo contrario. Me peleé en vano. Me peleé en vano. ¿Y qué hago con mi tatuaje? ¿Qué hago con mi tatuaje? Claro. Con razón se putó mi amigo cuando me prestó su auto, claro, no quería yo lavar. Exactamente, exactamente. Pero bueno, de alguna manera también es discriminadora. No todo el latino que se va es esa imagen, ¿no? Hasta con orgullo se muestra, ay, pero no todo latino que se va, pues es pandillero, narcotraficante, maromero. Drogadicto, entonces encasilla, te crea un prejuicio de latino que no es real. Sé que es una gran masa, ¿no? Los mojaditos y todos esos que se van por allá, que así los nombran en la película, pues caen en esto, pero no todos son así. Hay gente muy preparada que sale al exterior, es más, el cochabambino de Bolivia es uno de los viajeros más frecuentes, que hay cochabambinos por todo lado, ¿no? Sí, tenemos una plazuela en Florida, donde está toda una comunidad boliviana que se llama la plazuela Quillacollo o algo así. Tenemos también otra comunidad boliviana, que no me acuerdo los nombres, son lecturas que hice hace tiempo, que ellos trabajan en Estados Unidos como albañiles y mandan el dinero a esa comunidad y aquí viven como reyes, pero en vez que sus hijos entren al ejército, van a Estados Unidos a trabajar para mantener a la comunidad de acá. Es muy interesante esa forma, ¿no?, de construirse. Todo siempre es racista. Vemos a alguien con tatuaje, nos escapamos, creemos que es maleante. Vemos que es de los, ¿cómo se llaman?, los huevitos que vienen a tocar. Los mormones. Que son mormones que salieron de la droga, encontraron a Dios. Entonces, creemos que una persona con corbata no roba, o una persona humilde o campesina o originaria tampoco roba. No, ya dijimos, son seres humanos, todos robamos, todos mentimos, todos estamos siempre en esa pugna. No sabes hasta dónde llegas si te acorralan, no sabes hasta dónde es el ser humano, cuáles son sus reacciones.
Mi club estaba ahí ya hundido, estaba acorralado en ese mundo. Tenía que ser el gran estratega. Un gran estratega. Oye, otra de las curiosidades de la película es que esta es una de las películas que ha generado más mercado negro. Tú sabes que la productora es del año 93 y soltó el hueso hace mucho tiempo, ya no le interesa promoverla, ya no gana, ya no lucra de esta película. Es por eso que está libre en YouTube, es muy fácil conseguirla. Es más, todos los artículos que la gente sigue comprando, las fotografías, las poleras, los sombreritos, los cuadros que son réplicas de los que hace Crucito, son un mercado negro. Es un mercado negro impresionante. Y es más, es tan grande el mercado negro que sigue llevando a estos actores que no han logrado, muchos de ellos, hablamos de Paco Aguilar, Popeye, Magic sigue actuando, y el Mitlo, que es actor y productor muy reconocido, pero todo el gran grueso, incluyendo a Cruz Candelaria, al actor que hace Cruz Candelaria, no tienen las retribuciones. Una película más que hicieron que no los sacó de la, no digamos de la pobreza, pero que no los catapultó a ser millonarios, viven de todo ese mercado negro que lo va llevando a diferentes ciudades de Estados Unidos y del mundo. Ya no lo hace la productora, no es Disney, no es Hollywood que va haciendo firma de autógrafos. En cambio, lo llaman a Popeye, le pagan un porcentaje para que hable de la película, de sus experiencias, y que firme autógrafos de todo el mercado negro, que hay gente que lucra muchísimo con esto. Es más, si ustedes entran a YouTube, van a ver una infinidad. Incluso hay la foto esta de la onda, está en versión Simpson. Ah, sí, genial, que buscarlo. Hay que buscar, es súper interesante porque marca a la gente, marca a la gente. Ahora que lo mencionaste, los Simpsons se hace la parodia de esta película en algún momento, estoy... Sí. No, claro que sí. Te muestran, mira, el maleantón de los Simpsons no tiene un brazo. Ah, ya. ¿No? Entonces es una referencia a Mitlo. Claro que es más cómico, dicen, ¿y cómo perdiste tu brazo? Nunca saques la mano del autobús, ¿no? Venta de antigüedades, ¿no? Pero es, sí, y bueno, así como estas hay infinidad de historias, de anécdotas, de recopilaciones de información, de gente que le sigue buscando. Es más, yo caí a esta otra película, American Me, que tú decías, uh-huh. Porque había una crítica que decían que esta se había copiado de la otra. No. Hay que ver. Sí, pero tiempos, lo que pasa es que esta es una historia real, donde, o sea, es una historia de las pandillas de los años 70, que sí existió, o sea, Mitlo existió, no se llamaba Mitlo, ¿no? Pero sí existió el personaje, sí hubo un pandillero que perdió una pierna, sí hubo todo ese desmadre en la prisión, o esa guerra entre pandillas internas de la prisión de cosas raciales, sí hubo. Entonces, no es que una película haya plagiado a otra, sino que tomaron la historia base y la contaron de manera diferente. Eso es cierto. ¿Me hiciste de acuerdo de eso cuando hablaste de contar la historia de manera diferente? Hay una película francesa que se llama 400 golpes, que es muy famosa y tiene un gran final, y gracias a ese final todas las muchas películas de culto que han estudiado cine hacen el mismo final. ¿Qué es el final de esa película 400 golpes? El niño está frente al mar, ¿sí? Los bolivianos no entendemos eso, pero sí, ese es el gran final de la película 400 golpes, porque es una cosa poética de que en la liberación queda todo un mundo que explorar, recién empieza la aventura. En esta película no está frente a un mar, sino está frente a un canal de un río. Me hizo recuerdo cuando tienen el gran diálogo. ¡Qué monólogo, De Crucito. Crucito, cuando le hable y todo eso, que tiene ahí los cuatro elementos. Falta el fuego, pero el fuego yo creo que era la pasión que le puso Crucito,
porque tiene la tierra, el agua, el aire y el fuego que le ponía. Y era interesante, y ese gran final, que los dos están en ese río, como 400 golpes, que hablas del niño y el futuro recién está empezando. Y eso habla, Cruzito, ¿no? Que siempre somos y no sabes lo que va a venir, pero siempre somos eso y fue, no te culpes, tú te tienes que saber perdonar. O sea, palabras más, palabras menos, mejor escrito por alguien que sabe escribir y un actor que supo aprender la letra y lo practicó mucho y se emocionó. Y el otro en silencio, cómo lloraba, caray, esa lagrimota que le tiró por la mejillota, tú, caramba, qué bárbaro, así por poco no era un pollazo. ¿Qué llora ese Benjamin, ese actor Benjamin Pratt, ¿no? Benjamin Pratt, sí. Ahí está, eso de la lágrima que tú acabas de mencionar, toda esa simbología de la prisión, hay muchas críticas que dicen que todo lo que dice es falso, pero no es tan así. Por ejemplo, si tú ves, ahora ya es muy común ver en esto de la, de qué significa cada tatuaje de los pandilleros, pero estamos hablando del 93, donde el mero mero tiene una lágrima tatuada en su cara. Uh-huh. Casi imperceptible, pero la tiene. Ustedes detengan ese fotograma y... ¡Oh, tenía razón, Cristian, tiene una lágrima! ¿Qué significa que mató a una persona? No. Entonces ahora ya tenemos esas explicaciones que en el 93 no las podíamos encontrar en internet. Además, eso que tú dices, ese monólogo que se tira Cruz al final, es espectacular. Es increíble, realmente qué pasión de los dos actores. Como te digo, te hacen sentir ese fuego que tú llamas que tienen por dentro cada uno, que Mitlo es el único que lo vive de manera descontrolada, los otros aprenden a controlarlo de diferente manera, pero es un monólogo impresionante. Esa pintura existe todavía, ese mural, porque contrataron a un artista, a un pintor, para hacer todas esas pinturas que supuestamente las hace Cruz Candelaria. Varias se han subastado, se han vendido, tienen réplicas en este mercado negro que les hablo, pero ese mural sigue, ya no es el original, sino que la gente respeta tanto esta película que lo sigue manteniendo, lo sigue repintando, y es parte del paseo turístico que se tiene en California, como ese pino también que se ve al inicio de la película, que tiene dueño. Hoy ya me enteré que lo habían comprado y que le pertenece a una persona. Me imagino que el sector, claro. Mira vos. Me hiciste recuerdo de otra escena que... Los latinos somos así, bien religiosos, o sea, no somos. Hay latinos que son muy religiosos y muy creyentes. Y lo más curioso es que cuando llega Miklo al barrio y empieza a subir las escaleras, ve a la Virgen de la Guadalupe o a la Guadalupana. A la Guadalupana. Pero en la cárcel, en el cuarto de Montana, está la Guadalupana también. Es decir... Ya eso ya muchas veces se dio que cliché que los grandes sicarios, los grandes asesinos o los asesinos a sueldos tienen esa cosa religiosa, mítica, ¿no? Con el más allá, y son creyentes y le piden a la Virgen. Es más, hay del Tata Bomborri, hay historias fabulosas sobre que es un, no es un santo, pero ya ni me acuerdo qué es el Tata Bomborri desde acá, que tiene un asesino si no cumple la promesa. Y es muy interesante todo ese mito que utiliza. Entonces tienes que cumplir la promesa, como bailar un año y prometiste y tienes que volver a bailar. Y esa cosa yo no la entiendo porque no soy creyente de esas cosas, pero es muy interesante que pongan esos símbolos religiosos cuando dice no llevamos la cruz, no llevamos una patita de conejo. Cuando decimos, ¿no? Sí. Tenemos algo mejor. La familia, sí. Oye, te voy a poner el video del Día de los Muertos mientras seguimos hablando. Pero eso que tú dices es tan importante, Quique, porque esa mezcla de la religión con la violencia que generan todas las pandillas se ve en todas las películas latinas. Mira el libro negro, ¿dónde estaba? En la Biblia. Entonces, incluso de ese tipo de Biblia hay réplicas en este mercado negro, para que te des cuenta, del libro negro.
No sé cuál es la fuerza que ha generado esta película, no sé si son los diálogos, la manera de hablarse, la simbología que muestran, la música también es muy importante, porque van poniéndola de acuerdo acá, a la llegada tiene un tipo de música, las peleas tienen otro tipo de música que acompaña, las persecuciones, y es, creo que agarra muy fuerte a la gente latina. Nosotros no tenemos nada, ni cercanía, estamos hablando de Norteamérica, lo que es México, con Sudamérica, pero aún así nos identificamos muchísimo con este tipo de películas como My Family, Un Boliviano Triunfador, La Bamba, esta película, no sé por qué nos genera más fuerza. Si tú ves una película argentina que es al lado nuestro, no te genera la misma fuerza que te genera una película de mexicanos, pandilleros y chicanos y demás. Tal vez es por el cantadito extranjero, creen que nosotros hablamos como los mexicanos. Obviamente los mexicanos van a decir, ni que hagando hablan como nosotros, pero en el extranjero nos confunden con el acento que tenemos, sobre todo los cochabambinos, con México y un poco los paseños de ciudad. Estoy hablando a los pobres cambitas, disculpa Cristian, les confunde con, oye chico, puertorriqueño eres, salvadoreño, no sé qué. Entonces es por el oído, ¿no? Es como que creemos que todos, che, y que creemos que todos que hablan eso son argentinos y no son uruguayos o son de otro. Aquí también decimos che, ¿no? Claro. No. Entonces, es eso, que son discriminados por el lugar y por todos estos acentos. Hay grandes escenas, grandes películas. Tal vez puede ser también por la semejanza, ¿no? O sea, si vemos el latino es muy semejante a la persona promedio de Bolivia, ¿no? El uh-huh. colorcito, el tamañito, no sé, pero por ahí va. Por ahí va la cosa, pero genera esa emoción. Aquí vemos la gran traición, ¿no? Que como te decía, ahorita no estamos escuchando el audio, pero tiene una música que realmente lo maneja a detalle. La dirección muy buena, la fotografía, ni qué sería, espectacular. El ritmo de la película no decrece, se incrementa constantemente y te mantiene al filo. Tanto así que si esta película, estoy seguro, la agarras en la tele, no la cambias. No la cambias, no, la vuelves a ver. Sí, y es más, yo solo me levanté 2 veces para ir al baño de esta película, pero es genial, te agarra muy bien la película, te agarra, pese a la calidad de imagen que con la que vi ahora, era muy mala porque era de YouTube, disculpen YouTube, pero pónganla en High Definition. Por favor, yo ya estoy con 4K HDR Super Plus Quantum Tercero, eso, lo que sea, no sé qué es tecnología. Pero yo creo que esta película deberían hacer ya, es muy difícil, ¿no? Un remake. Uy, no, sería, yo estoy en contra. La garcharían, como se dice, porque no necesita. Sigue, es atemporal, o sea, no necesita grandes efectos especiales, está mágicamente bien hecha, te plasma la realidad o lo que nosotros creemos que es real, porque no sabemos, si no has estado en ese medio de la cárcel y todo, no sabemos si esto es real, pese a que cuando en una entrevista al actor Danny Trejo decía Ciudadanos, tal cual, así es la cárcel. Tal cual, ese era mi novio. Claro, ese era mi negrito. Dame tu chonchón. Claro, entonces, ven, ahí utilizan guerra de racial todavía. Guerra racial, no puede ser. Pero para que se den cuenta, estamos en un contexto muy, muy, muy interesante y muy fuerte, que ahora también es peor, ¿no? Estamos. No es que porque haya gente, ay, que se sienta ofendida de cierto. No. Estamos peor. La humanidad sigue siendo una mierda. Seguimos siendo territorio. Recuerden qué pasó el 19 de octubre. Recuerden los pititas, que eso es una territorialidad. Que los pititas, los cocaleros, son territorialidades. Estamos medio pandilleros todos eso con nuestros palos en las puertas de las casas, esperando que alguien entre a nuestro territorio, ¿no? Exacto, y eso es para que nos demos cuenta.
entonces, y siempre las grandes jefes, grandes líderes no hacen nada, se escapan y todo, o dicen, por eso, no crean a los seres humanos, no se crean ustedes que son santos, no se crean, piensen ustedes. Hay algo que me contó Cristian que es interesante de un amigo en común que tenemos, que un amigo en común siempre despierta y dice, cada día reza y dice, para ser una persona mejor hoy de lo que fui ayer. Entonces eso me gustó lo que me contó Cristian sobre esta persona, que es interesante que esa persona pida eso, ser una persona mucho mejor hoy de lo que fue ayer. O sea, si ayer caí en ciertas cosas, hoy no quiero caer en eso, o si ayer hice tal cosa muy bien, quiero mejorar eso. Y eso me parece muy bien en un aspecto positivo. Yo creo que esta película va por ahí también. Es decir, hay una evolución. Tú quieres hacer algo por tu barrio. Quieres hacer cambiar algo. A un principio es territorio, territorio, y luego cambia el punto de vista, ¿no? Esta contraparte de Mitlo con Paco, cada uno desde su perspectiva hacía lo correcto. Paco, porque quería cambiar el barrio, quería sacar lo de las drogas, quería sacar, hacer algo respetable, que haya la paz y demás. Para él era la verdad. Para Mitlo, lo que estaba haciendo era lo cierto y lo real y la verdad también. ¿Por qué? Porque viven en mundos diferentes. Claro, porque Mitlo quería proteger a la onda. Le metió eso a Montana de que todos somos lo mismo. Y nos tenemos que proteger todos. Afuera no debería haber eso. Oye, ¿no? Que cada uno se intereses, sí. Las frases, blanco es el enemigo, blanco es el sistema, uy, Dios mío, las frases son espectaculares. Es más, si tú entras a internet y pones frases de Blood In, Blood Out, te va a salir un mar de todas estas frases que los pandilleros las deben estar repitiendo y los que no son pandilleros también. Una de las curiosidades que, como te comenté, que varios de los personajes secundarios eran realmente personas de San Quintín, reos de San Quintín, una pregunta que le hacen a Montana, creo que era, le dicen, y las butterfly, las maripositas, ¿eran reales o eran actores? ¿Te acuerdas que cuando llega Mitlo, los agarran las y eran reales de San Quintín? Mira las mariposotas que media taparanco que habían por ahí, pero sí eran reales. Entonces, hablaba uno de ellos, era tan fuerte el tema de integrarte, de institucionalizarte, porque esa gente no tiene nada que hacer. Es más, cuando el director preguntó, ¿quién quiere ayudarnos en la película? Dice que todos levantaron la mano, y es donde tuvieron que cernir para tener estas 500 personas que apoyen, ¿no? Para que se haga de manera adecuada. Pero los actores estaban con ellos con su traje, caminaban de la misma manera, y Montana, el actor de Montana, dice, cuando nos tocó filmar en el estudio, no podíamos seguir la rutina de un actor normal, porque gran parte la filmamos en San Quintín. Entonces, seguíamos buscando nuestra fila, que nos digan dónde ir, que nos digan qué hacer, que es tan fácil institucionalizarse, que nos sentíamos un poco atrapados por ello. Sí, sí. El director de la cárcel de la película es el director de la cárcel real también. ¿El negrito? No, el gordito. Ah, porque hay otro negrito que... Claro, es ese. Donde come. Ese sí es actor. Mira vos. Y había sido expandillero, porque para manejar pandilleros... Tienen que contratar expandilleros. Claro, exactamente. Bueno, creo que alguna cosa más. Que está presto no es la primera vez que aparece su eso. Recuerden que casi la última aparición que tiene San Quintín es en un video de Metallica, un videoclip, San Anger, algo así se llama, Santo Enojo, Santo Odio, algo así. Que cuenta la historia de tres, justamente de un latino, de un blancón y de un negro, de cómo cayeron a San Quintín. En el videoclip, la letra habla de otra cosa. Y también el video está en San Quintín y hay mucha violencia. Y eso habla Lars Ulrich porque tocan en él.
solo salen los que pueden salir, pero todos los otros prisioneros que no pueden salir, los asesinos desgraciados, están en rejas escuchando el concierto, y es el desbarajuste que hicieron. Así que si quieren rodar en una cárcel, San Quintín, sumen. Bueno, oye, no es fácil conseguir. Hablando de la banda sonora, es tan variada, es tan larga, que va desde música de las fiestas de Chiapas y Osaka hasta Live White de Jimi Hendrix, de James Brown. Entonces tenemos una mezcla tan, tan buena de las bandas que van acompañando la película, que son espectaculares. Entonces es una obra maestra esta película, véanla, revéanla, véanla 20,000 veces, no la vean con sus hijos muy pequeños porque no le van a entender, y si no tienen la capacidad de explicárselo, no lo hagan. Pero ya cuando estás con el criterio formado, así como dice, esta película es para personas que tienen el criterio formado, véanla con el criterio formado, revéanla, es una película muy recomendable. Curiosidades, creo que ya las contamos más de las que deberíamos haber tenido por ahí. ¿Qué te parece la película? ¿Por qué la recomiendas? Esta película la recomiendo porque no es un clásico, porque es el 93, apenas son 20. Sí, dile a los chicos que Vanilla Ice no es un clásico, a ver. 27 años no es un clásico, discúlpenme. pero tienen que verla, esa película, en el sentido crítico, primero por el guión, por la música, por todas las características que mencionó nuestro querido compañero Cristian sobre la fotografía, el ritmo y todo eso, pero más porque nada por las historias y la evolución del personaje, el fondo de la pertenencia. Es una película que no te da respuestas, pero te genera muchas más preguntas de qué está sucediendo eso, y no ha cambiado nada, solo cambió el contexto sociohistórico, pero sigue manteniendo. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran propuesta y una película única en ese tema de tocar las pandillas desde adentro, en un momento que esos grupos eran solo vistos para pegar, matar, que los grandes matones les chinguen su madre, nada más. Entonces, yo creo que es para más reconocer, aunque sea vernos, Latinoamérica, entendido por los gringuitos, ¿no? Nos pueden entender bien, nos pueden entender mal, pero somos entendidos en ese, su cosmovisión, así nos construye. Y es interesante en ese aspecto. Bueno, yo la recomiendo porque si bien no es un clásico como tú lo dices, y tienes toda la razón, ahí realmente te doy la razón 100%. Chicos, 20 años no es un clásico. Excepto los autos clásicos. Pero bueno, no es un clásico, pero sí es una película de culto. Es una con muy buen ritmo y tiene algo que es el talón de Aquiles de las películas modernas. Aquí tú te puedes acordar de todos los personajes. ¿Te acuerdas de Chuy, el que dice, ¡bat los tres puntos! ¿No es cierto? El que tiene su bandana así con su pistola. ¿Te acuerdas de los nombres Magic? Popeye, ¿te acuerdas de cada uno? Porque las películas de ahora, cuando agarran un personaje, no lo profundizan, y ese personaje pasa por la película y se pierde. Esta película hace que tú integres a todos los personajes, al de la patilla negra, al de los blancos, al policía, al director de la cárcel, al negrito, al soplón, hasta, por más pequeña que sea su participación en la película, como el tipo que mata al mero mero, lo reconoces y lo guardas en tu disco duro, porque tiene una gran, profundiza el personaje pese a que tenga poco tiempo en pantalla. Lo hace muy bien, como la mamá de Mirko, que te das cuenta que se dedica, la tía que era buena onda, el padrastro que era mecánico, todo esto. Eso me gusta mucho. Es una película que no me haría problema de verla en inglés, porque aún así que ese Spanglish le da toda esa textura a esta película que es tan, tan buena. Me encanta verla en español. Como te digo, es una película que la puedes ver 20 veces y 20 veces te va a atar al televisor. Llegó la hora crítica de darle nuestra puntuación. Ok, sin que me chinguen la madre. Vamos a ver con este machismo de chingar
siempre está toda madre. O un desmadre. Un 8.5 a... Sí, 8.5. Oh. Es una nota alta. ¿Por qué no llega a 9 o por qué no llega a 10? Justamente por esa visión que es un poco cosmovisión gringo y todavía me queda ser así. Es solo eso. Es mi cosmovisión de que somos así. Realmente tanto es eso. Entonces, es esa representación, es esa lectura, esa textura de composición que no lo hicieron mal. O sea, como dijo Cristian, trabajaron muy bien. Pero casi racista. Sí, pero hacia los gringos. No, pero la visión que ellos tienen es casi racista, te digo. La presentación del mexicano. Sí. Ah, exacto, bueno, muy. ¿Qué podemos esperar? No, Cristian. ¿Qué podemos esperar si están hablando de gente de la cárcel también? Bueno, mira, antes de nada, ustedes si se meten a internet a ver esta película, van a ver que hay una calificación del público que tiene de 5 estrellas, tiene una calificación de 4.9. No es Tomatoes Rate, no. No, los tomates tienen una clasificación media, pero estás hablando de la época en que salió la película. Ahora, con el pasar de los años, la película de 5 estrellas tiene una 4.9, que no es una mala calificación. Te voy a leer una opinión del público acá, que dice, una obra de arte en cuanto al doblaje y adaptación al español. Quiero felicitar, elogiando también el grandioso trabajo de fotografía. ¡Está chingona!, dice otro, ¿no? Entonces, esas son las calificaciones que le da la gente. Yo le doy un 9. Yo le doy un 9 porque es una película que me gusta mucho, pese a que no la entendí como debería al principio, igual me pegó, igual me gustó. Cuando entendí la trama real de la película, igual la disfruté. No cambió nada el tema de actuación, el tema de fotografía, el tema de ritmo, el tema de acción, el tema de todo. La entendí de manera diferente, pero igual siguió siendo una película excelente para mí. Muy profunda. Hemos hablado de películas como John Wick, digamos, donde existe un mundo alterno, ¿no?, de Matrix y demás, a una película que puede ser muy palpable. Nosotros no podemos entenderla en su totalidad porque no vivimos en ese mundo, pero gente de la cárcel, gente de las pandillas, tal vez sí se siente muy identificado con esto, como que por algo es una película de culto, ¿no? Es más, cuando tú ves los videos de las firmas de autógrafos y demás, es ese tipo de público el que va y pide. Pachucos, pandilleros, con su bandana, con sus tatuajes, que son los que están pidiendo su firma autógrafo. Y ves a los artistas que no son pandilleros, que son productores, artistas y demás, que posan en la foto, ¿no? Siguiendo en ese personaje, pese a los 20 y pico de años que han pasado. Le doy un 9. La recomiendo muchísimo. Y bueno, eso sería todo. Algo más. Así es. ¿Algo más que acotar? Sí, que uno de esos que seguro va a esos ambientes que tiene su bandana, sus cosas, debe ser médico. Astronauta. Sí. Astronauta. Vato loco. Vato loco, voy a 3 puntos en la luna. Oye, pero, vato loco se la pero luna. Te saca, puede ser un sociólogo. Ves esta película y te motiva, ¿no? ¡Órale, güey! ¿Qué tal? ¿Quieres llamar a tu amigo? Oye, nos chingaremos unas cervezas. Sí, nos chingaremos esas cervezas, así que hubo. Pero bueno, bien, entonces es una película que realmente es aconsejable. Véanla, disfrútenla. Como dijo Cristian, no, si no son adúlteros, adultos con criterio formado, o entonces tengan... agárrense de donde puedan y disfrútenlo como una obra de arte, como han dicho, como una expresión de ciertos lugares. ¿Algo más que decir, don Cristian? Sí, tengo un comentario de Saulo David López, que nos hace una pregunta. Hola. ¿Lo conoces? No, pero hola. ¡Saulo! Nos pregunta, ¿qué tienen en común Sangre por Sangre y Rocky? Chum, 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 chum. Qué gran pregunta. ¿Qué tendrán en común? A ver, vamos a ver.
en el guión siempre es una persona que está fuera de lugar y tiene que buscar, pero y lucha. No, dejé de luchar. Adriano no dice eso, ¿no? Oh. Yo pienso que puede ser el tema del barrio pobre, ¿no? Porque en Rocky 1, que la estaba viendo el otro día, la volví a ver, Rocky sacaba a los chicos de las pandillas, que en esas pandillas era fumar un cigarro, a una muchachita de 12 años la saca de un grupo. Puede ser esos barrios pobres, ¿no? Que está muy reflejado en lo que decíamos de las películas de Charles Bronson y demás, ese estigma de nacer pobre, como nos muestran en el director, estas películas, que los colegios de barrio pobre, pues, están inmersos en esta vida, ¿no? Puede ser eso. No sé, Saulo, si eso responde a tu pregunta, si no, déjanos un comentario o dinos cuál es lo que tiene en común Sangre por Sangre Rocky. ¿Qué tendrá? Supuestamente que uno sucede en el 76, pero es en el 70 y algo, no. Que fue grabado en el mismo lugar, no aparece Dani Trejo. porque ¿cuándo fue grabado? Es de ¿dónde fue grabado la película? Es en California. Bueno, fue el estudio en San Quintín, ¿no? La de, claro. La de Blood Out. ¿Dónde está? A ver, San Quintín, es que está grabada en California. Bueno, Saulo, no te podemos responder la pregunta, pero lo vamos a tener de tarea para el siguiente comentario, en la siguiente entrega que tengamos, decírtelo, o si no, lo vamos a dejar en los comentarios de la película cuando sepamos. Y si no, y si tú tienes la respuesta, pues dínoslo. Siempre es bueno tener esa retroalimentación. Claro, eso puede ser. Que las dos estuvieron en el cine. Va. ¿Qué? Las dos se dieron en el cine. Puede ser. Pero bueno, eso es todo por hoy. Entonces, nos quedamos congelados para el gran final. Nos vemos, mi querido Quique. El siguiente martes estamos aquí, vatos locos, para hablarle de todos los que nos gusta el cine. Bye. Así, la onda te tiene.